aficionados que viven la intensidad del fútbol. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que, amigos, el equipo del Guadalajara, el equipo de las Chivas, se enfrenta a los Tigres. Señores, nunca les pido nada, pero en este video quiero pedirles un favor muy especial. Quiero que dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y consideran en que el equipo de las Chivas vencerá a los Tigres. En este video voy a darte los horarios y los canales en los cuales tú podrás disfrutar de este partidazo y además te estaré diciendo dónde ver este partido entre el equipo del Guadalajara, las Chivas y el equipo de los Tigres. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo y además te daré mi pronóstico para este partido. Así que ponte cómodo y vamos a conocer estos detalles. Y vámonos, porque es domingo, dominguito futbolero, y en esta ocasión el equipo de los Tigres recibe en cancha del Estadio Universitario al equipo del Guadalajara, al equipo de las Chivas. Así es, señores, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de los Tigres. Tigres, como recordaremos, viene de enfrentarse al equipo de León en 3 semanas en partido pendiente. En esa ocasión vienen de vencer al equipo de León, venciéndolos a domicilio 2-1. Chivas, por su parte, viene de empatar a 1 ante el equipo de Santos la jornada pasada. En la tabla general encontramos al equipo de las Chivas en la posición 11 con apenas 1 punto, mientras que el equipo de los Tigres se encuentra en la 6ª posición con 3 unidades. Este partido está pactado para este sábado en horario correspondiente a las 9 p.m. hora de México, mientras que en Estados Unidos dará inicio a las 6 p.m. tiempo de California y a las 10 p.m. hora del oeste. Ahora, ¿dónde puedes ver este partido? Tigres contra Chivas. Este partido lo podrás ver por la señal de TUDN, también por el canal 5 de Televisa. Y ahora, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que gane este partido? Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para que estés al tanto de todo.